Escúchame. A ver, es por la mañana, pero estoy un poco acojonado, tío. ¡Bro! Brother, ¿lo estás viendo? Zeta. Ese es el... Cierto, podría... Zeta. ¿Has puesto tú el peluche? Vale, chicos, estamos de nuevo aquí. Para quien no esté enterado de todo esto, por favor que vaya al canal de León a ver el capítulo anterior. Hemos entrado en la casa supuestamente de Freddy, hemos encontrado un muñeco. Pero antes que nada, suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sígueme en Instagram ahora mismo y pásate por el canal de León para estar al tanto de todo. Como decía, estamos dentro de la supuesta casa de Freddy, supongo que es la casa de un animatrónico. Y bro, esto me tiene muy, muy rayado, la verdad. ¿Tú qué opinas? Y con razón, es que no es para menos, tío. Es que es muy extraño, tío. Es una movida gigante, tío. Porque es que lo vimos, luego está el muñeco moviéndose, una puerta que no se abre... Es que es todo súper extraño, tío. Como que no podemos salir... ¿Qué hace el muñeco aquí otra vez? Bro, ¿lo moviste tú? No. Tío. Es que no entiendo nada, tío. O sea, literal está... Dios. La tele está apagada. ¿La apagaste tú? No. ¿Seguro? Sí, me he puesto a grabar ahora. Ah, esto no, es... tío. Escuchan, déjalo. No, tío. Déjalo. Y vamos a pensar, vamos, no sé, tranquilidad, tío. Y pensamos y ya está, tío. Y vemos qué hacer. ¿Qué? La ventana. ¿Qué pasa? Ni que hubieras visto un fanta... ¿Es Freddy? ¿Qué? ¿Es Freddy? ¿Qué? ¿Vamos? Pero... ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no? Vamos, corre. Fuerza. Toda tu fuerza, Zeta, ahora o nunca. Hay que sacar toda tu fuerza, vamos. Vamos. Sí, vale, vamos. Freddy, abajo, corre. Freddy, tenemos muchas preguntas. No. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Freddy? Bro. Una coña, tío. Freddy, tenemos mucho. ¿Dónde está, tío? Pero... Se ha visto, estaba aquí quieto, tío. Literalmente estaba aquí quieto. Tío, pero qué barro... Que estoy flipando. No puede ser, tío. Estoy flipando. Tío, escúchame, te voy a decir esta burrada. Estoy flipando. ¿Cómo que empecé? Está grabado, tío. Lo viste en el otro vídeo y esto está grabado. Yo lo he visto en la pantalla de la cámara, tío. Es que... Yo es a Freddy. Lo hemos visto los dos aquí abajo, tío. Estaba aquí, estaba mirando para arriba, tío. Es que, tío, no se puede estar en cualquier sitio. ¿Zeta? ¿Soy yo o esto es como una especie de invitación para irnos? Como... Yo ahora no me voy de aquí. Lo tengo más que claro, no me voy a ir. Hemos visto a Freddy aquí delante. ¿Lo has visto? Estaba ahí, tío. Seguro que no. ¿Qué va a ser? Z, Freddy ha pillado nuestra decisión. Igual esa puerta no se vuelve a abrir, lo sabes, ¿no? No estoy entendiendo nada, tío. O sea, me parece surrealista esto. ¿Qué hacemos, tío? ¿Subimos o no? Está muy raro, tío. Está siendo muy raro, tío. Lo hemos visto los dos. A ver, lo hemos visto, pero está claro que ahora no está. Está claro que ahora se ha ido y no sé dónde se ha metido, aquí no está. Podemos estaba ahí, tío. Pero, tío, es que ha sido muy raro.
Hay un peluche ahí arriba, luego hay un Freddy gigante. Vamos a ver, repito, y si esto es imaginación nuestra y no, o sea, igual solo lo hemos visto tú y yo, tal vez por el calor que hace o lo que sea. Pero ¿y la cámara cómo lo explicas? Cierto. Cierto. Se me hace muchísimo calor aquí. Hace demasiado calor. Subir. Pero, y el... Hay otra cosa que no entiendo. ¿El qué? El peluche, ¿qué tiene que ver con el animatrónico? O sea... Es una representación, igual el peluche invoca a Freddy, igual no sería. Puede ser tantas cosas, pero tantas. Escucha. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Qué? Parece una puerta. Hay una puerta aquí, tío. Y es una puerta muy... Dios, hay telarañas, está todo súper oscuro. Creo que si quitamos eso podemos ver qué hay. Escucha, no, no lo hagas. Para, no lo hagas. ¿Seguro? No. Tenemos que pensar bien las cosas. Hemos entrado en un sitio que apenas conocemos. Hemos encontrado un muñeco que se mueve por sí solo. Para colmo es el de Freddy. Hemos visto a Freddy. Literal, o sea, lo hemos visto. Lo hemos visto. Esto es más serio de lo que parece, tío. O sea, yo tomaría medidas y tendría bastante cuidado con todo esto. No sabemos lo que es capaz de hacer un animatrónico. No tenemos ni idea. Nunca hemos tenido nada con uno de ellos. ¿Entiendes? ¿Qué propones? Yo subir a casa, tranquilizarnos un poco, que nos dé un poco el frío, porque aquí hace un calor... Hace mucho calor. Y no sé, igual ahí podemos ver qué hacer. Es que es todo rarísimo. ¿Quieres subir y lo hablamos? Sí, mejor, vamos. Vale. Vale, escucha, ya ha pasado un ratito. Dentro no hay nada. Abajo no está. ¿Qué demonios hacemos, tío? Yo, lo único que se me ocurre es dar una vuelta, investigar. ¿Y dónde investigamos? Quizá salir ahora mismo no podemos, hemos perdido esa oportunidad. Quizá se nos dé una más adelante, no lo sé. Pero quizá podamos investigar por aquí cerca, a ver si aquel gato, no sé, tiene algo que ver. Si son cosas del destino, intentar de alguna forma u otra abrir esa... La puerta. Esa puerta, sí. Es que... Realmente a mí lo que más me raya de todo esto es, aparte de la puerta que está cerrada, es una habitación secreta, lo que más me molesta de todo es lo de la tele y lo del peluche, tío, porque un peluche no se mueve solo y después el Freddy que hemos visto aquí, no sé si es imaginación nuestra o no, pero sinceramente es bastante, bastante extraño. No sé qué hacer, tío. ¿Tú qué opinas? Es que estaba aquí, lo hemos visto aquí, después lo hemos visto abajo, tío. ¿Zeta? Bro, ¿qué es eso, tío? Bro. Estás de coña, tío. ¿Qué me está pasando? Apártate de ahí, tío. Apártate de ahí. Tío. Para. Chicos. No puedo ni mover la mano, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué te pasa en la mano, tío? No siento nada, tío. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no sientes nada? León, escucha. Para. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto, tío? Cálmate. Tranquilo. ¿Qué notas? No sé. Es como si tuviera la mano muerta. Tío. Literalmente no siento nada. Tío, no. Más movidas de estas no, tío. Parece como un pelaje y luego lo noto duro. Como si fuera metálico por dentro. ¿Qué dices? Pero, ¿qué me está pasando? ¿Qué hemos hecho? Bro, estás de coña, tío. Tío. Cálmate, lo primero, mantén la calma, vale, ahora lo veremos, escúchame. ¿Te duele algo? ¿Tienes algún dolor? No, es que ese es el problema, no siento nada. Puedes retorcerme la mano que no siento nada. Bro, aléjate de mí, en serio, o sea, no te acerques. No. ¿Has tocado algo? ¿Has tocado el peluche? ¿Has tocado el peluche? Lo toqué. ¿Por qué haces eso, tío? ¿Por qué haces eso, tío? No sé, vi que se movía solo de sitio y quise ponerlo yo en un sitio que yo quisiera y... No sé, una tontería. ¿El peluche lo moviste tú? ¿En serio? ¿Y no me lo dijiste, tío? No, lo moví la última vez. Se movió una o dos veces solo y es cuando dije... No quiero que se mueva solo, quiero cogerlo. ¿Tú lo pusiste allí dentro de la estantería? Sí, ahora sí. Te lo pregunté y me dijiste que no, que se había movido solo. Ya, bueno, es que...
León, tío, no. Lo siento, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y si eso va más? No sé, no te acerques a mí, por si acaso. Es que no puede ser, tío. Esto tiene que ser una coña, tío. Esto tiene que ser una coña, tío. Escucha, necesito descansar un poco, hace demasiado calor. Vamos a intentar ver eso, tómate algo y... Escucha, entra y vamos a mantener distancia, distancia de seguridad. Está bien. Y vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Vale. Vale, chicos, estamos muy preocupados ahora mismo con todo esto. No sabemos cómo solucionarlo ni cómo gestionarlo. Así que vamos a entrar en casa, vamos a intentar, no sé, llamar a un médico, lo que sea necesario. Pasaros por el canal de León ahora mismo para ver cómo continúa esto. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Y vamos a ver cómo salimos de esta.